Mi querida Clau, ¿cómo estás? Hola, muy bien, ¿y tú? Bien, estoy poniendo aquí una rolita que me inspiró dentro de mi ultra producción para recibir una grande como tú, querida Clau. Ay, mil, mil gracias. No, hombre, gracias a ustedes por invitarme, qué padre. ¿Cómo estás, Clau? ¿Cómo te trata esta temporada de autoconocimiento? Me trata bien. Ha tenido sus altas y sus bajas. Hay días en que uno dice, oh, ya por favor, me urge salir. Pero otros que, la verdad, pues tampoco es que en fin de semana yo me la vivía de fiesta, ¿eh? O sea, me encanta estar en mi casa y así. Entonces, bien, o sea, me trata bien. No me puedo quejar, la neta, no me puedo quejar. Oye, mi querida Clau, mil gracias, porque desde que te invitamos a ser parte de estas historias de viajeros inspirando viajeros, luego, como siempre, es sí, toda súper cool. Sé que estás y que tú, junto con todo tu equipo, toda la vida están en 10,000 y un cosas. Y hoy, con mucho más mérito por el reto que implica estar a la distancia. Sí, eso sí ha sido un reto, pero también lo hemos sorteado bastante bien. Pero como tenemos audiencia de todo un poco, tenemos audiencia en México, tenemos alguna en España, en Colombia, en Centroamérica, viajeros nuestros que viven hoy o que están en algún otro país, quiero empezar para presentarles a la gran Claudia Cándano, editora general de la revista Él. Así es que, Clau. Gracias, muchas gracias. Qué lindo eres. Y viajera de corazón. Todos estamos guardados. A los que sea alguien por ahí en Italia, o en España, o en Europa, o en Estados Unidos, que en los países que la están pasando peor, les mando un abrazo y espero que pase esto pronto. Oye, mi querida Clau, pues si quieres nos arrancamos. Órale. Está bueno hablar de viajes porque así viaja la mente un poco y ya se te olvida que estás guardado. Esa es la intención de estas charlas, de todos los días. Ya hemos tenido la primera semana, tuvimos a Nuria, de natación artística. Tuvimos a Eladio, que es colega tuyo, de expansión. Compañero de expansión, mi amigo. Así es. Tuvimos a Gaby Barkentin, tuvimos a Javier Risco, tuvimos a Mau Martínez, tuvimos a Lambda, tuvimos a Ceci, ayer tuvimos a Piquera Galdeano. Así es que gracias, Clau, por ser parte de estos relatos. Nada que agradecer. Gracias a ti por invitarme. Oye, mi querida Clau, ¿Cómo arrancó, primero, tu vida en todo esto del tema editorial? Ah, yo creí moda. Que en todo esto del coronavirus. No, vamos a hablar hoy de eso. Ah, muy bien. ¿Cómo empieza toda tu vida en este mundo? En el mundo de la moda empezó, híjole, a ver, cuando estaba estudiando la carrera, estudié diseño gráfico. Ok. Antes de estudiar diseño gráfico, estudié derecho. Un año, y cuando estaba estudiando Derecho, sabía que eso no era lo mío, o sea, lo tenía bastante claro. Pero, me pasó lo mismo. Pero luego me di cuenta como que, o sea, sí, Derecho definitivamente no era lo mío, pero no sabía qué era lo mío, o sea, como que real no tenía ni la menor idea. Entonces empecé a ver cosas que me gustaban, ¿no? Entonces me metí a clases de foto, me metí a clases de todo lo que te puedas imaginar, ¿cómo se llama? Ciencias políticas, psicología, o sea, de verdad todo para ver qué era lo que quería hacer. Y como que ahí me gustaba la moda, pero cuando yo estudié en la carrera, en México la verdad es que había muy poquita gente trabajando, estudiando moda. En la Ibero había diseño textil, me metí a algunas clases, pero no eran lo mío. Y decidí estudiar diseño gráfico porque, uno, me gustaba mucho y además sentía que podía hacer muchas cosas si estudiaba diseño gráfico. En vez de estudiar comunicación, escogí diseño gráfico. Entonces, ya, estudié diseño gráfico en la Ibero, me encantó. Y cuando estaba estudiando diseño, decidí que sí me gustaba mucho. Había dos cosas que me gustaban, el interiorismo y la moda. Pero la moda siempre me había gustado y yo como que no lo tenía, o sea, siempre me gustó hablar de moda, siempre me gustaron las revistas de moda, siempre estuve como involucrada con la moda de alguna manera, pero no tenía claro cómo acercarme a la moda. Entonces empecé a investigar y apliqué para irme a vivir a Nueva York
y apliqué en Parsons para estudiar un curso de moda o una maestría o así. Primero pensé que era diseño de moda, entonces me fui a hacer un curso. Bueno, ahí ya empecé como a estudiar sola, que me gustaba, y empecé a leer más y así. Y como que en algún punto existía la revista InStyle, bueno, estaba en la revista InStyle en Estados Unidos, y en algún punto pensé, ay, esa revista está padre porque habla de lo que necesitan las mujeres, de qué pueden hacer, o sea, ay, creo que perdimos a Rubén. Bueno, les sigo contando en lo que se mete Rubén a platicar con nosotros. Entonces, me empecé a... lo que me gustaba es que le hablaba a una mujer normal, a una mujer que no es modelo, a una mujer que le gusta... O sea, que entiende de moda, pero más bien que no sabe qué ponerse en las mañanas y te decían cómo. Y se me hacía una forma muy... No había modelos en esa época en Insta y así. Y se me hacía una moda, una forma muy práctica de entrarle a la moda por la parte editorial, pero como que nada más era un sueño y no era tan claro. Entonces después me fui a Nueva York y empecé a estudiar un curso de Fashion Studies, que es como un poquito de todo y no se mete a mucho detalle en diseño. Y ahí dije, ok, sí, creo que yo lo que quiero es estudiar, pues sí, algo que tenga que ver con moda, pero no necesariamente diseño de moda. Y ya había, y como ya les conté, ya había estudiado algunas cositas de foto y así. Y pues ya, me metí a... cuando regresé del curso, me iba a regresar a hacer mi maestría, pero en lo que me regresaba, una amiga mía me dijo que una amiga suya estaba buscando un asistente en moda. Entonces fui y resulta que era para la revista InStyle en México. Y eso estuvo muy chido porque era lo que yo quería. Entonces ahí empecé. Y ya sobre la práctica... Empecé, aprendí trabajando como asistente de moda, luego como coordinadora de moda y luego como editora de moda. Entonces son, o sea, para ser editor de moda necesitas saber de muchas, o sea, no nada más de moda, sino de muchas cosas y además haces muchas cosas. En México un editor de moda puede hacer styling, escribes, o sea, como que es un poquito de todo. Entonces eso también estaba muy cool y me gustó y ahí le entré a la edición de moda y poco tiempo, bueno, trabajé en InStyle 7 años, no poco tiempo, y después fui editora de moda de él, fui editora de moda de él 1 año y medio, más, no, 2 años, casi 2 años, y se fue mi jefa, que era la editora general, se fue, y yo apliqué para ese puesto y me quedé como editora general de él. Y ahora no nada más soy editora general de él, también soy editora general de El Deco, que habla de decoración y como mucho más clavada a interiorismo, no tanto a arquitectura, sino más bien a interiorismo y sí, eso. Y soy directora de Soft News en Grupo Expansión, entonces también veo revistas como Quién, Aire y Accent. El decoration y él, ¿no? Pero no soy la editora general, sino los editores generales me reportan a mí. Entonces, eso es lo que hago en mi día a día. Y pues sí, en todo este tiempo, una de las cosas que tiene padre mi trabajo es que viajo mucho. O sea, esa es como parte importante de lo que hago. A ver, déjenme ver qué pasó con Rubén. Órale, va. ¡Lau! ¡Me abandonaste! ¡No, Clau! Pasó algo aquí rarísimo que reventó con este huracán que está llegando, pero ya estoy de vuelta. Perdón, Clau. No, pero ya les conté todo. No sé, ya no me oíste, pero les conté todo lo que... ¿Cómo llegué a él? ¿Cómo llegaste? Ahora, entrando en tu parte de la charla del día de hoy, ajá. Pues es, a lo mejor para muchos es muy obvio...
como toda esta película alrededor del mundo de la moda, el mundo fashionista. ¿Cómo es la vida normal en el día a día de un editor, de una editora como tú, en torno a todo esta, todo lo que existe alrededor? Porque han de creer que diario llegas en un jet privado, te están esperando todo el mundo. Jet privado. Justo una de las cosas, o sea, yo soy editora desde hace, bueno, llevo 13 años trabajando en moda y tengo un hashtag que me puso Raúl y Reclu, que Raúl es el editor de moda de él y Reclu es una amiga mía locutora que igual y conocen, y me pusieron editora en tenis. Porque sí, yo siempre he usado tenis, a mí nunca se me ha dado esto de el tacón y la super elegancia y no, yo soy más, pues no sé si es que no soy, no es que no sea elegante, sino que a mí me gusta vestirme como a mí me gusta y que pues es mi estilo y yo siempre he sido fiel a mi estilo independientemente de lo que haga. Y sí, ha ido cambiando como, sí te van cambiando percepciones, ¿no? O sea, antes, no sé, antes había cosas que no se me, que se me hacían carísimas y ahora digo, bueno, no, pero sí lo vale, hazte cuenta, ¿no? No porque gane muchísimo dinero o no, sino porque entiendo lo que implica, por ejemplo, hacer una bolsa Chanel, ¿no? Y entonces por eso digo, bueno, sí cuesta muchísimo dinero, pero vale la pena. Ok. Eso, por ejemplo, o una bolsa Louis Vuitton, o un vestido Louis Vuitton, o ya sabes, como que por ahí. Y, pues no, en mi vida no es tan glamorosa. Creo que hago cosas muy glamorosas, como, por ejemplo, voy a eventos increíbles que de verdad llego y digo, wow, o sea, es en lugares espectaculares y demás, pero la vida diaria de un editor no es tan glamorosa, es de trabajar muchísimo. Hay que leer, hay que trabajar, hay que investigar y estar en contacto con tu equipo. O sea, no, pues es como la de cualquiera que va a una oficina, más o menos es eso, nada más que lo que hacemos, ya que estás adentro de tu computadora, en vez de estar revisando un contrato, yo estoy viendo fotos, estoy leyendo noticias de moda y cosas así, ¿no? O sea, no creando un montón de cosas. Es muy divertida. Y también tiene una parte súper importante que es de creatividad. Entonces, pues hago mucho de mi día, estoy hablando con mi equipo para ver qué vamos a hacer a la siguiente edición y cosas así. Pero yo no llego a mi oficina y aviento mi saco y mi bolsa que me la cache alguien y me la lleve a mi lugar, no. No. Yo voy por mi propio café. Bueno, no tomo café, pero voy por mi propio té. Normalmente voy en jeans. Bueno, uso muchísimos pantalones negros, entonces voy en pantalón negro y camisas, te cuenta, pero en tenis. Y así, así como me ven ahorita, nada más que igual y un poco más peinada. ¿Cómo empezó tu vida de viajera, Clau? Mi vida de viajera empezó... Mis papás se divorciaron hace muchísimos años, cuando yo tenía 4 años. Y, pues, los dos tenían un estilo distinto de viajar. Okay. A mi mamá le gustaba mucho como pueblear y conocer lugares chiquitos que casi nadie conocía y así. Y a mi mamá siempre le ha gustado viajar. O sea, mi mamá se va de viaje sola, como yo creo, o con amigas así, o con su pareja. Yo creo que se va una vez al año de viaje, a veces dos, ¿no? Y mi papá también le gustaba viajar, pero a mi papá le gusta viajar más fresa. Entonces, okay. Mi papá le gustaba ir a hoteles como muy chidos, ahora juega golf y le gusta mucho jugar, ir a campos impresionantes y así, ¿no? Y cuando yo era chica, jugaba tenis, entonces viajé mucho tiempo con mi papá, sola con mi papá, porque iba a torneos. Entonces, iba a un torneo en Guadalajara, a un torneo en Uruapan. O sea, iba a lugares tipo Reynosa, nunca se me ocurriría hacer un viaje a Reynosa, en México, pero... fui a jugar torneos ahí. Entonces, mi vida de viajera yo creo que empezó un poco gracias a mis papás que nos llevaban de viaje, pero también a que jugué tenis muchos años de mi vida y llegué a jugar a nivel profesional. Entonces... ¡Órale! Esa no me la sabía. Ajá. Uno fue mucho... O sea, no era de las más cañonas, obviamente, pero... Era muy bien, estabas. Y viajaba mucho. O sea, y en esos tiempos también viajas distinto, ¿no? Cuando viajaba con mi papá era increíble.
porque me quedaba en un hotel padre, normalmente comía delicioso, o sea, estaba a gustísimo. Pero cuando ya fui más grande y viajaba sola con mi equipo de tenis, o sea, con mis amigos del tenis y así, a jugar torneos, o sea, un día me acuerdo de un viaje que fuimos a Jamaica y que llegamos a un hotel, que ahí era el torneo, en ese hotel, pero el hotel se estaba cayendo. Las canchas estaban increíbles, las canchas de tenis, pero el hotel se estaba cayendo. Y me acuerdo que extendí mi toalla para secarme después de bañarme y tenía un hoyo del tamaño del mundo. Y yo, o sea, ¿qué es este hotel? O, no sé, mi hermana y yo nos fuimos, cuando yo tenía 15 años, mi hermana tenía 19, y nos fuimos en un verano a que yo jugara torneos en Francia, en la Costa Azul. Entonces suena muy glamoroso, pero cero, estábamos en un hotel que era como, pues sí, como unos tiempos compartidos en los que van algunos franceses. No me acuerdo ni cómo se llamaba, estaba en San Rafael, que está muy cerquita de Niza. Okay. Y entonces era como un punto céntrico para, íbamos en coche a los torneos que eran en Niza o en Cannes o en Mónaco o así, pero pues obviamente no teníamos mucho dinero, mi hermana y yo. O sea, porque mi papá nos daba dinero a la semana y que te alcance, o sea, hazle como puedas. Como la gran mayoría. Exacto. Y o sea, mi entrenador que iba con nosotras hacía de comer en su cuarto y eran unas, o sea, mi hermana decía, qué horror comer con ellos, mejor yo hago de comer. Entonces ella ya hacía de comer. Y cuando teníamos, y el viernes era como nuestro día de gastar. Y entonces comíamos pizza margarita, o sea, las ricas. ¡Órale! Oye, entonces la editora en tenis sí tuvo esas dos facetas de viaje, previo. O sea, sí. Exacto. Le entrabas a todo. Sí, uy, sí. No, y con mi mamá era bien padre viajar porque nos... O sea, bueno, con los dos, con mis papás, con los dos era bien padre viajar y además era un contraste cool, ya que vas viendo cómo viaja cada quien y te acostumbras. Yo tenía como 6 años, más o menos, o 5, no sé, y mi mamá nos llevó a la Guelaguetza en Oaxaca. Creo que nunca he comido tantos moles en mi vida como en ese viaje. Comí mole, así un día le dije, mamá, por favor, ya quiero una salchicha, o sea, me da igual. Se ríe mucho mi mamá de eso, porque decía, bueno, y hay fotos que estoy como, ya sabes, en las pirámides, pero tiene 5 años. Que tienes calor, que tienes agotado. Que estás agotado, así. Bueno, pero esos viajes son bien padres. Y ahora de grande que he viajado con mi mamá, me encanta viajar con mi mamá porque es muy divertido. Y con mi papá también había viajes, los viajes eran muy padres, pero hazte cuenta, íbamos muchísimo a la playa. A mi papá siempre le ha encantado la playa, entonces nuestros viajes eran mucho de ir a la playa, o nos íbamos, mis abuelos tenían una casa en San Antonio, entonces a veces íbamos mucho a San Antonio, íbamos de shopping, o sea, era otro tipo de viaje, pero eran bien padres los dos, o sea, entonces así empecé a viajar, ¿no? Con mis papás. Y ahora, o sea, y siempre cuando, conforme fui creciendo, sí me di cuenta que lo que más me gustaba era experimentar en los viajes, porque aprendes cañón en los viajes y te haces una persona distinta de ver todo lo que pasa en otra ciudad, en otro país y así, ¿no? Entonces, sí decía que quería trabajar en algo que me diera la oportunidad de viajar. Cuando empecé a trabajar en moda, como que no lo tenía tan claro. O sea, no tenía tan claro que este trabajo me iba a hacer viajar. Y desde claro. El principio, yo creo que llevaba 3 meses de trabajar en InStyle y me fui y mi primer viaje de trabajo fue a Nueva York con un equipo para hacer shootings, hicimos fotos, hicimos un chorro de cosas y nos fuimos como 10 días. Y era pues como vivir 10 días en Nueva York, como trabajar y vivir en Nueva York 10 días. Entonces, la verdad, ahí dije, wow, este trabajo me va a gustar. Esto sí. Es lo mío. Oye, voy a hacer una aclaración, porque me están aquí mandando el equipo, el que me ayuda a resolver todo, porque luego, cuando estamos en estas transmisiones, algunos en la audiencia creen que tenemos así el back operativo de la BBC sí. De Londres, y no. No. Que ahorita vamos a hablar algo, porque aquí nuestra editora Clau les tiene una, bueno, varios ya lo han visto, pero ahorita vamos a hablar de algo histórico que se hizo y que lanzó el día de hoy. Pero antes de eso, están mandando muchas preguntas, entonces quiero aclararles que Clau no está viendo la misma plataforma en donde escriben ustedes,
Pero antes de que hagamos el cierre, yo le voy a empezar a leer a Clau las preguntas y Clau va a contestar. ¿Va? Sí. Para que no empiecen a trolearnos ahí y a decir, pero ¿por qué? Entonces, para que Clau vean cómo no va. Contesta nada de lo que se le pregunta. Exacto. Oye, Clau, a ver. Empieza tu vida ya en otro nivel, a otros, digamos que, pues alcances en todo lo que tiene que ver con la parte editorial, ¿no? Llegas a la revista y empiezas a identificar que esto, pues sí, te va a hacer como viajar muchísimo. Sí. Y creo que ahí es donde empieza gran parte de la inquietud de todos los que te escuchan. Okay. Porque insisto en que algunos han mandado, no, pues seguro, ¿no? Llegan en rockstars, no, llegan, llegan a un desfile, llegan a un Fashion Week y a tienen... Ver, yo empecé de asistente, ¿no? Okay. En Insta. Entonces yo era la que cero privilegios tenía de viaje. No, obvio nunca me iba en business, obvio nunca me iba, no pasaba por mí ningún chofer, ¿no? Pero claro que hay una parte padre de cuando pues, tu empresa te da viáticos, porque sí tienes limitantes, pero también puedes hacer cosas con esas limitantes. O sea, por ejemplo, sí, siempre me voy en taxi o en Uber del aeropuerto al hotel, ¿no? Vaya. Entonces, cuando es tu lana, dices, híjole, en vez de gastarme $70 en un taxi, me voy a ir en metro o lo que sea. Yo ya también cuando viajo con mi dinero también me voy en taxi porque ya sé lo que se siente irse en metro y a veces es mejor porque es más rápido, pero a veces es desgastante jalar la maleta. Y vienes agotado del viaje y demás. Entonces, bueno, normalmente siempre tenía esa opción, ¿no? Y claro que al principio teníamos unos viáticos y en esa época eran súper rudos con nuestros viáticos porque, bueno, siempre han sido rudos en expansión, pero no mal, sino pues cuidan el dinero. Pues como todas las empresas, que tienes una política de gastos, o sea, no es para que te vayas a parrandear y hola la vacación, vas de trabajo. Sí. Entonces, obviamente, pues no te podías, no puedes comer con un vino sí, y tú pagas el vino, pero y la empresa obvio. Te paga la comida y cosas así. Entonces, teníamos un presupuesto, pero el presupuesto de la comida y el desayuno no se podía pegar con el de la cena. Entonces, okay. Si te comías un croissant en el desayuno, pues ya lo que se sobró valió, ¿no? Era una... No era como que me pongo en dieta líquida todo el día y llego en la cena y órale, va, ya. No. Y luego eso se desvaneció, que estuvo bien, porque la verdad sí era muy cañón. Hay lugares, ¿no? Como Nueva York, que cenar con $26, pues está difícil. Entonces, si haces tu guardadito, pues ya puedes cenar con 50. Claro. Pero bueno, poco a poco fueron mejorando también las características de los viajes a los que iba. Me acuerdo que un día mi jefa en Insta él gritó así de ¿quién quiere ir a Orlando? Y nadie dijo nada y ¡yo! y fue un viaje muy chistoso porque era conocer Orlando como adulto. O sea, no, yo ya conocí Orlando, pero era un viaje de Orlando sin ir a parques de diversiones, sin ver a Mickey Mouse, ni a Epcot Center, ni nada. Era como para adultos, un viaje de adultos. De la vida de Orlando, de lo que hay en Orlando, además de los parques. Exactamente. Entonces fui, y estuvo muy chistoso porque, efectivamente, mi viaje fue de spas, relajación, alberca, no trabajé nada. Y el highlight del viaje era un concierto de Luis Miguel. A mí no me gusta Luis Miguel, pero como era el highlight del viaje, había una chava que iba conmigo en el viaje que estaba emocionadísima. Bueno, acabé gritando en el concierto de ¡te amo, Luis Miguel! Así. ¡Emocional! Exacto. Y ese fue uno de los viajes que recuerdo con mucho cariño porque estuvo bien padre. Sí conoces otro, o sea, es padre conocer como otra manera de viajar. ¿No? Porque pues, sí, yo viví en Florida un año cuando iba en prepa, porque me fui a jugar tenis, me fui a estudiar cuarto de prepa y jugaba tenis. Y era en Florida, pero vivía en Tampa. Entonces fui muchísimas veces a Orlando y nunca en mi vida había conocido esa otra parte de Orlando. Entonces estuvo bien cool. Y ya, a partir de ahí,
bueno, conforme te vas haciendo más importante en la revista, te va yendo mejor en los viajes. Y Fashion Week, que es el viaje que hago, o sea, que Raúl, el editor de moda, y yo hacemos casi siempre, pues tiene lo suyo. Fashion Week en febrero es muy duro porque hace muchísimo frío. O sea, no es lo mismo planear un look con 3 capas que un look con 16 capas, ¿no? Entonces, para empezar ahí, ya tu maleta es gigante, llevas 1,000 maletas. Luego, pues depende, si una, depende de quién te invite, o sea, si normalmente Fashion Week tú vas y, pues igual que cualquier otro viaje de trabajo, tienes tus viáticos, tienes tus formas de hacer las cosas. Y hay gente, hay editoras que sí tienen chofer, yo no. O sea, esa es una verdad, no porque esté bien o no, pero yo prefiero gastarme el dinero de la revista en otras cosas que en un chofer, para mí en Fashion Week. Claro. ¿No? O sea, porque podría destinar ese dinero para gastarlo ahí, pero prefiero hacer cosas más padres como una producción con más dinero y cosas así. Entonces, yo no hago eso. Eso y, habla mucho de tu estilo y de tu conocimiento amplio de viajero. Y es que además a mí me gusta caminar. Me gusta mucho caminar cuando estoy de viaje. Y aunque ya conozco París, y ya conozco Milán, y ya conozco Nueva York, y ya conozco Londres, siempre los desfiles suelen ser en lugares distintos, o sea, lejos, en fábricas o cosas así, que sí te vas en taxi. Pero cuando son cerquita, es delicioso caminar, porque pues te cambias de desfile caminando, te oreas tantito, te metes al siguiente desfile, pero ya vienes como que ya te dio el aire tantito, ¿no? Y ¿cómo es una dinámica de un día en Fashion Week? Que bueno, pues tú te vas en febrero, ¿es en París? ¿Me voy en febrero o me voy en septiembre? Bueno. A veces voy a Milán, a veces voy a París y así. Pero la dinámica en cualquiera de las ciudades es, te levantas normalmente, o sea, yo siempre hago ejercicio en las mañanas, entonces me levanto como a las 6 de la mañana o 7 y hago ejercicio. En donde estés. En donde esté. Y más si es de trabajo. Y lo siguiente que pasa es que tienes un desfile normal, o sea, te despiertas, haces ejercicio, desayunas y te vas a tu desfile. El primer desfile suele ser entre 9:30 y 10. No hay más, casi nunca es más temprano de las 9:30. Ok. Y, o a las 9, tipo, entre 9:10 es el primer desfile. Y después de ahí tienes, pues, como 8 desfiles en el día. Hay algunos desfiles que tienen menos, o sea, los desfiles te invitan, las marcas te invitan, los PRs te invitan, y hay desfiles que tienen menos acceso para, o sea, tienen menos invitados porque es un venue chiquito, y entonces invitan a menos gente, y como empiezan es, invitan a los editores de Estados Unidos, de UK, de Francia y así, y los países en los que no hay esa marca o así, a veces no te invitan. Entonces hay desfiles a los que no me invitan, pero normalmente me invitan a casi todos. Y entre desfiles hay como, punto, el desfile te citan a las 10 y normalmente empieza entre 10 y 20 y 10 y media y sales de ahí como 11:15. Y de ahí tienes otro desfile a las 11, pero como ya sabes que va a empezar como 11:20, te da tiempo de hacer una cita in between. Entonces vas a un showroom a conocer joyería, a conocer diseñadores nuevos, emergentes y cosas así, o diseñadores que no son emergentes pero no presentan un desfile, sino que hacen citas todo el día y tú vas a esas citas a ver sus colecciones. Entonces, Fashion Week es trabajar, 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 trabajar. Es un diferente que estar en juntas, pero también, o sea, corres de un lado a otro, siempre vas tarde a todos lados, siempre tienes rush de ya me tengo que apurar, así es Fashion Week. Y normalmente no comes, o sea, te echas un sándwich en el entre desfiles o algo, o una ensalada de quinoa, lo que sea, y acabas cenando como a las, pues como a las 8. A las 8 más o menos acaba tu día. Hay veces que tienes días más leves que otros. Y yo cuando tengo días más tranquilos, me gusta ir al museo. Normalmente en esas ciudades hay exposiciones bien interesantes. Entonces me gusta ir a esas exposiciones. Y cuando están mis amigos ahí, pues vamos a comer, vamos a cenar. Te echas unos drinks para relajarte. Vas a conocer lugares que no conocías y cosas así. Entonces, eso es lo que hago en Fashion Week. O sea, pero es un non-stop, de las 6 de la mañana a las 10 de la noche. Ah, sí, yo llego a mi cuarto a las 10 de la noche destruida. Y además, se te olvida que en México a las 10 de la noche son las 3 de la tarde. Entonces, hay que chambear. Hay que chambear. Entonces, me duermo como a las 12, una, más o menos. Ok, para sí, todos. A las 12, que ya son las 5. Para todos aquellos que creían que Claudia o que
todos los que van a estos eventos llegan, está todo listo. No. Están 2 horas, aplauden, saludan y se van. No es así. Bueno, ese es el caso de Anna Wintour, pero no de todos. Oye, Clau. Pero Anna Wintour también debe de llegar a contestar mails, de seguro. O seguro, o por lo menos tendrá que dictar algo, ¿no? ¿No? Ella tampoco la tiene fácil. No. Oye, y siguiendo con este rollo de los viajes. Sí. ¿Cuáles son las cosas, por ejemplo, cuando hacen una sesión, cuando haces un shooting, cuando tienes una cobertura, pues yo, fuera de, porque si de por sí las producciones en México deben de tener sus 10 mil y un temas, y ahí nos vamos a ir acercando ahorita a lo que tienes que platicar, ya me imagino hacerlas fuera. O sea, tiempos. No a esas producciones, yo iba antes, pero ahora van casi siempre Dalia, que es la editora de arte, y Raúl, que es el editor de moda, que ya les dije, casi siempre van ellos dos, porque Dalia se encarga como de ver el concepto y bla, 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 y Raúl de la parte del styling y moda y eso. Entonces ellos viajan muchísimo, sobre todo viajan a Nueva York, a Los Ángeles y a alguna playa en México, como 2 veces o 3 al año. Y también hay otro tipo de viajes que hacemos, además de los shootings, ahorita les cuento un poquito de cómo funciona un shoot, pero también nos invitan a veces a la presentación de tal marca que solo van 2 periodistas. Y entonces vamos, o Raúl o yo, o quien sea de la revista. Y esos viajes son los más glamorosos. Esos sí son muy glamorosos, porque normalmente te vas en business, llegas y te van por ti, obviamente, un chofer. Super hotel. Te quedas en un super hotel. O sea, la verdad, yo no me puedo quejar de los hoteles en los que me quedo cuando los paga mi oficina, porque la verdad tenemos un buen budget, pero siempre un hotel, o sea, de lujo, 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 pues no es tan fácil que vayas así como así. Pero cuando nos vamos a esos viajes, sí te tocan unos hoteles increíbles, eres el rey porque te tratan espectacular. Entonces ahí sí el glamour sube como 25 rayitas. Es claro, muy... porque te van a apapachar, todo el mundo quiere que todo salga perfecto, pero claro, también van a chambear y han de tener que estar con una mega agenda. Sí, claro, tienes una agenda, por ejemplo, no sé, vas a conocer la fábrica en donde hacen los relojes de Cartier, por decirte algo. Pues sí, es padrísimo el viaje y todo alrededor del viaje es increíble. Los mejores eventos a los que he ido en mi vida son en estos viajes, porque siempre son en lugares espectaculares. O me acuerdo, en los desfiles de cruise, que es una entretemporada, la que es entre fall y spring, pues hay unos desfiles en distintos lados. Y, por ejemplo, en los desfiles, después de los desfiles de Vuitton, en el after party, toca Mark Ronson. Bueno, ha tocado Mark Ronson. Entonces, imagínate que estás en una fiesta y tienes aquí a Mark Ronson tocando increíble. Está padrísimo. Entonces, sí, la verdad es que tienes una agenda de trabajar, 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 pero la recompensa en la tarde o en la noche o en los lugares en los que comes, los lugares a los que vas. Por ejemplo, te cierran el museo tal o te cierran... vas a la ópera de París, pero está cerrada para nada más los que vamos en ese viaje. Entonces, puedes subir al techo y ver París desde arriba. O sea, cosas así que la verdad, si no tuviera este trabajo, no podría hacer. ¿Tú crees? Bueno, es muy obvia la pregunta, pero te la tengo que hacer porque se las he hecho a todos. A ver. Siquiera cercano, tu vida sería lo que es hoy si no hubieras tenido el ADN de viajera. No, la padecería, yo creo, porque si no tienes el ADN de viajero, bueno, en primer lugar, tal vez no iría yo, iría alguien más de mi equipo a disfrutar de esos viajes, pero hay tantos viajes y a veces tiene que ir el editor general y a veces tiene que ir el editor de moda porque te lo piden las marcas, pero si no tienes ADN viajero, te cansas muchísimo. De por sí te cansas. O sea, tú que viajas cañón, cuando llegas a tu casa, es delicioso llegar a tu casa porque dices, ay, mis cosas, mi casa, no tengo que hacer una maleta. Mi cama. ¿No? Exacto. A mí algo en lo que me ha afectado, pero no me quejo tampoco, es que antes me gustaba mucho irme de viaje de fin de semana, o sea, me iba a la playa o cosas así. Ahora me dan un poco de flojera los viajes cortos porque, o sea, de fin de semana, porque digo, ay, qué flojera volver a empacar.
Porque lo que más odio en la historia es empacar. O sea, si los viajes pudieras no empacar, porque a mí nadie me empaca, yo empaco. Sí, no, yo creí que tenías ahí todo un combo kit del team que así, en tres segundos te tenían todo listo. Bueno, cuando yo era asistente de moda, mi jefa un día sí me mandó a empacarle su ropa. Mira tú. Pero bueno, no, nosotros, bueno, yo no tengo quien me empaque. Entonces, o sea, tú doblas, tú guardas tus sí, outfits, todo. Hasta voy pensando, ay, ¿qué me voy a llevar? Además, a veces te pueden prestar ropa algunas marcas porque les gusta prestarte y así. Y a mí no me gusta porque me gusta usar mi ropa y hacerme responsable de mi ropa. Claro. Y además, como nunca sabes si va a llegar tu maleta. No, ahí te encargo que traías todo el intercambio de los outfits y demás y no llega. No, siempre toco madera porque siempre ha llegado mi maleta, ¿eh? Pero bueno, si no tuviera ADN viajero, yo creo que sería muy difícil para mí aguantar el ritmo porque pues sí viajo un chorro. O sea, antes de que pasara esto que está pasando ahorita, llevaba 7 viajes de enero al 4 de marzo. O sea, todas las semanas viajando. Todas. Entonces, a veces una no, pero en una semana viajé 2 veces. O sea, hay veces que voy y vengo. Entonces, sí, es rudo. Pero a mí me gusta. Entonces, aunque me canso, no me importa. ¿Cuál es, en todos estos viajes, en las múltiples que has estado? Ajá. Pues has de tener ídolos. O has de tener alguien a quien admiras muchísimo. Sí. ¿No? ¿Quién ha sido en estos viajes y cómo fue? Porque por más mentalizado que estés de que vas a ver a alguien o vas a poder entrevistar a alguien o yo qué sé, pues nunca debe ser como cuando ¡wow! Ya está aquí. Ahí tengo muchas, pero les voy a contar 3. Una es cuando, bueno, iba a los desfiles de Louis Vuitton y así en París y un día el PR de Louis Vuitton se llama Héctor y le dije, la verdad es que me muero de ganas de entrevistar a Marc Jacobs. Y Héctor siempre trataba de que yo entre... Cuando Marc Jacobs era el director creativo, ¿no? Antes de Nicolás Cartier. Y Héctor siempre trataba de que yo entrevistara a Marc Jacobs después del desfile. Pero Marc Jacobs no se dejaba y no se dejaba y no se dejaba. Y en su último desfile para Louis Vuitton, estoy ahí paradita ya que acabó el desfile y llega Héctor y me dice, vamos en este instante al backstage. Bueno, me había dicho que preparara unas preguntas, pero pues ya las había preparado en otras ocasiones, ¿no? No, ¿por qué iba a ser distinto esto? Nadie sabíamos que ese era, o sea, era obvio que era su último desfile, pero no lo habían anunciado como tal. Entonces me dice Héctor, en este instante vamos al backstage. Y yo, Entonces corrí al backstage. Y entonces me formó en una fila y me dijo, ahorita vas a entrevistar a Marc Jacobs. Sentí que todo se me movió. Dije, no puedo creer que voy a entrevistar a Marc Jacobs. Y en ese momento Marc Jacobs era mi ídolo. Más que nadie nunca. O sea, lo amaba. Entonces lo entrevisté. La foto en la que lo estoy entrevistando, tengo una cara de que me le voy a aventar de amor. ¿Te salió bien? O sea, sí. Me salió muy bien. Me salió muy bien. Aguanté me reía de repente como que te ríes de nervios. Sí. Estuvo poca madre mi entrevista. Estuvo muy divertida. La verdad, quedó increíble. Y ¡wow! Uno padre. Otra. Oye, abrazote al queridísimo Héctor Pardo, porque bien bajado. Actorito. La verdad, sí, estuvo bien padre. Otra que estuvo muy divertida, pero esa nada más es una experiencia así muy chistosa. Bueno, todos sabemos quién es Anna Wintour y la importancia de Anna Wintour y tal, ¿no? Y podrías pensar que, pues, ya nos acostumbramos a ver a Anna Wintour. Y la verdad es que siempre que la vemos es como, ¡órale, ahí está Anna! ¿Ya sabes? Así es. Iba caminando hacia el desfile de Dolce y Mauricio, el PR de Dolce, me escribe y me dice, oye, Clau, tu lugar es tal, y nada más quiero decirte que está sentada junto a Anna Wintour. ¿Y yo qué? Sí, está sentada junto a Anna Wintour. Y Anna Wintour normalmente no está sentada junto a nadie, porque siempre están sentadas junto a ellas las editoras de Vogue US, su además. Equipo. Con ella, ¿no? Su equipo. Ajá, su equipo.
Entonces, yo, Con ay, sana distancia ella. No, no, no tiene sana distancia porque no se puede tener sana distancia en un desfile. Entonces ya llegué y me senté en mi lugar, y no, pero además se me hizo temprano. Ese desfile siempre en los domingos, era en domingo, y yo como que dije, ay, hoy no me voy a arreglar tanto. Entonces no iba nada arreglada. Y llegó Ana Wintour y me saludó y me dijo, o sea, me dijo, hi, y se sentó. Y hasta a ella se le hizo raro que yo estaba sentada ahí. Sí, a ver, ¿quién eres tú? Exacto. Y Raúl estaba sentado atrás de ella. Y me tomaba fotos y me decía, no puedo creer que estás sentada junto a Ana Wintour. Y sí, estuve sentada en el desfile junto a Ana Wintour. Y además ese desfile, por una razón de que tenían que apagar el Wi-Fi y no sé qué, porque las bolsas salían volando en un dron. Ok. En ese desfile se tardaron un buen, porque si no apagábamos todos el Wi-Fi de nuestros celulares, o sea, ya sabes, las rayitas, si no apagabas la opción de tener Wi-Fi, no podían volar los drones. Entonces, Ana, o sea, llevaba como media hora que no empezaba el desfile, o 40 minutos, y yo veía a Ana Wintour ver el reloj, y le decía al que estaba junto a ella, que es de Vogue.com, le decía, si no empieza el desfile en 2 minutos, me voy a ir. Y se volteó y me dijo a mí, ¿estás de acuerdo que ya se tardaron cañón? Y yo, sí. Lo que tú digas. Y entonces ya se paró y se fue del desfile. La fueron a perseguir todas las personas de relaciones públicas. Sí, de no te vayas, no te vayas. Y se quedó en la puerta viendo el desfile y yo me quedé en su lugar viendo el desfile, ya con más espacio. ¡Wow! Y así, ese fue muy chistoso y ese estuvo muy cagado. Y divertido, además, porque Raúl y yo salimos de ahí y no lo podíamos creer. ¡No manches! Así. ¡Para la historia! Ajá. ¿Cuál otro? Ay, les dije que les iba a decir tres. 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 ¿Alguna modelo, algún artista o alguien que hayas... Ah, no bueno. Sé. Para así, mí... Te han hecho cosas muy, muy, muy innovadoras en él. Bueno, sí, no, he visto una, ay, gracias, he visto una cañoncísima también fue, era un desfile en Arles, en Francia, de Gucci, fue en un panteón. Órale. Estuvo muy impresionante, y acabando el desfile, pasabas como a otra parte del panteón, y en eso, así, iba con un amigo que trabaja en GQ, y me dijo, vamos a acercarnos lo más que podamos ahí a ese stage, y yo, ah, sí. Y nos acercamos al stage y de repente sale Elton John a tocar 10 canciones y yo lo tenía de distancia. O sea, si extendía mi brazo, lo podía tocar. Le tocaba el pie. ¡Wow! Entonces, sí, hay unas experiencias que he tenido que la verdad, si no trabajara en esto, pues nunca las habría tenido. No, pues sí está cañón, porque si te cuento las mías, la verdad son muy mortales y entonces haría el oso de la vida, pero... Oye, vamos a entrarle a lo que hicieron hoy. Bueno, lo que salió hoy. O sea, hoy salió ¿qué onda con la portada que se aventaron el día de hoy? La verdad estuvo increíble. Hoy hicimos una portada, bueno, no hoy. Hoy lanzamos la portada de mayo de él y debido a la distancia y a la sana distancia, la hicimos con un dron, con la modelo Mariana Zaragoza, que es de Guadalajara, y con el fotógrafo Santiago Arau. Y fue una moda. Y Mariana Zaragoza, si quieren, métanse a sus stories en Instagram para que vean. No, y descarguen la revista. Sí, no, pero además ella lo cuenta súper emocionante. O sea, métanse a ver la revista en él. Pero Mariana es muy linda y contó que normalmente en un shoot de 12 personas, o de 15, dependiendo, ahora había ella, o sea, pared, y Raúl y el fotógrafo afuera. Entonces, pues sí, es un trabajo muy cañón. Esa idea se nos había ocurrido hace mucho, pero esta vez se le ocurrió a Raúl, y la verdad fue espectacular, fue una gran idea que llevamos a cabo increíble. Gracias. Y estuvo poco no, mal. Hombre, está brutal. Está fantástico. ¿Cómo lo planearon todo? Porque yo no tengo, bueno, habrá ahí quien me diga, pero yo no tengo presente, y menos con la situación 360 sana distancia que vivimos.
pues, que cómo ustedes lograron trasladar y adaptar, porque pues ahorita, ¿no? No es como que hayas tenido meses el equipo para planearlo. Uh-huh. Hicieron de esto, pues, un caso de éxito. ¿Cómo fue? Pues, estuvimos planeando, o sea, nosotros siempre vamos pensando cómo podemos innovar. O sea, una cosa que siempre nos ha interesado hacer en el México es hacer cosas distintas y hacerlas chidas y hacerlas emocionantes y que a nosotros nos emocione. Entonces, aquí queríamos hacer, teníamos planeado hacer un shoot con unas modelos. Era un shoot como, no les voy a contar porque si se los cuento, ya no lo voy a poder hacer, pero era un shoot que estaba muy padre, pero era no era tan diferente. Y entonces en la peloteada de, oye, pero ¿cómo le vamos a hacer para fotografiar a estas chavas y que quién sé qué? En esa plática, justo acababa de pasar el tema del 9 de marzo, que Santiago Arau había tomado el 8 de marzo la Diana Cazadora, uh-huh. Porque ves que estaba pintada de rojo como si fuera sangre, e hizo muchas tomas con su dron, basándose en en el 8 de marzo y en el 9 de marzo y tal, ¿no? En este tema de los feminicidios en México. Santiago Arau siempre ha hecho esas fotos y siempre lo ha hecho muy bien, pero Santiago Arau no es un fotógrafo de moda. Okay. Entonces, Raúl dijo, oigan, estaría padre que hiciéramos unas fotos con un dron. Entonces, no me acuerdo bien quién dijo que, ay, entonces estaría increíble, creo que también él, a ver si los hacemos con Santiago Arau. Entonces, escribimos a Santiago Arau y como que al principio dudábamos si hacerlas o no, porque justo no es un fotógrafo de moda, pero lo que dijimos es, no importa, aquí lo que importa es la distancia, no la moda, ¿no? Claro que somos una revista de moda y la moda siempre va a importar, pero tenemos que hacer algo distinto y como muy emocionante. Entonces decidimos hacer las fotos con dron y con Santiago, y Mariana estaba en México porque, bueno, ella vive en Guadalajara. Entonces Santiago y Raúl se fueron a Guadalajara en un coche, solo ellos dos. Los dos llevaban guardados, bueno, Santiago no tanto, pero Raúl llevaba 15 días guardado, porque además venía de Milán y luego de Los Ángeles. Entonces Raúl estaba guardado en su casa desde hacía 15 días y le preguntaron a Santiago, ¿a ti te importa ir? No, no me importa. Y entonces nos lanzamos. Bueno, se lanzaron ellos, yo no, porque yo estaba acá. Tú a la distancia. Yo a la distancia, todo lo hicimos a distancia, la planeación la hicimos a distancia, todo fue a distancia. Y las marcas estaban todas cerradas, había muy poquitas que estaban en ese momento haciendo préstamos, entonces nos mandaron la ropa y Raúl se la llevó a Guadalajara. Bueno, no nos mandaron todos, algunos looks fue Raúl, pero que solo estaba el PR, que también llevaba 15 días guardado. O sea, todo fue cuidando que nadie se fuera a contagiar, que no se fuera a dispersar el virus si es que alguien lo tenía, cosas así, ¿no? Entonces ya, Raúl se fue a Guadalajara con Santiago y Mariana se maquilló, Mariana se peinó, Mariana se vistió y ellos estaban del otro lado viendo que todo funcionara bien y todo se hizo con su sana distancia. ¡No! Y por eso lo pusimos de Fashion Distancing True Story, porque sí, aunque haya distancia, no podemos dejar de hacer moda porque eso es a lo que nosotros nos dedicamos, pero el chiste es ver cómo le vamos a dar la vuelta y qué vamos a hacer diferente para lograrlo. Claus, está espectacular. Gracias. Aplausos, neta, la pipa, todo el equipo, porque creo que más allá del tema fino, ¿no?, que puedes tener con la moda, de considerarte o no lector por la revista o por los temas y demás, lo que es una realidad es que ustedes están generando un precedente de todo un cambio en una industria tan específica y donde pareciera, como en muchas otras, como la nuestra, como en turismo, como en otras, que hoy, más que nunca, la creatividad y la innovación de todos los que estamos en esta nueva etapa de la enciclopedia mundial, vamos a tener que hacer. Sí, y lo más importante, o sea, para mí lo que es más importante de esto es que lo hicimos con todo el amor y la pasión y con lo que hemos hecho siempre todo, pero con más emoción de poder mantenernos como en la norma y en las reglas, pero dándole la vuelta y también que nadie lo ha hecho. O sea, no. En ninguna de las revistas de moda del mundo ha salido un shoot de portada hecho con un dron y mucho menos por un fotógrafo que no es de moda. Entonces, eso es súper emocionante porque además es una foto de moda muy perra. ¡Wow, Clau! Oye,
Voy a tener que empezarte a leer las preguntas porque neta, si no, me van a, o sea, vamos a tener una rebelión. Entonces, sí, ahí voy. Dime. ¿Qué ciudad prefieres? Ay, qué complicado. ¿Milán, París o Londres? Londres. ¿Tu destino de moda favorito? Ay. Qué difícil. Yo creo que mi destino de moda favorito, Tokio. ¿Qué opinas de la influencia de la cultura mexicana en la moda en el mundo? Creo que la influencia de la cultura mexicana cada vez ha sido más grande. Hay diseñadores como Jean-Paul Gaultier, que desde hace muchísimo tiempo se inspiraron, él se inspiró hace muchos años en Frida Kahlo para generar una colección. Frida Kahlo se puso de moda, entonces ahí siempre ha habido como estos detallitos en la moda, pero creo que ahora, en este momento de la vida, más que una inspiración, ha habido muchas marcas que han hecho cosas con artesanos mexicanos. Por ejemplo, Louis Vuitton hicieron uno los típicos baúles de Louis Vuitton pintados por artesanos que hacen alebrijes en Oaxaca y lo hicieron ahora con los baúles. Entonces, creo que cada vez más está valorándose lo que se hace en México y todos los diseñadores se inspiran aquí. O sea, hubo un desfile de alta moda de Dolce & Gabbana en México. Eso fue muy, muy impresionante y muy fuerte porque no había habido nunca un desfile de alta costura aquí en México. María Grazia Curi, que es la diseñadora de Dior, hizo una colección inspirada en las escaramuzas. O sea, que cada vez más los diseñadores están dándose cuenta del valor cultural que tiene México y todos quieren hacer cosas que tengan que ver con México. Wow. ¿Diseñador favorito? Esa es la pregunta más difícil de todas. ¿La puedes hacer? Yo digo, next. No. Dries Van Noten y Rey Kawakubo. ¿Crees que viajar por moda cambia la perspectiva, o bueno, por moda o por tu trabajo, cambia tu perspectiva en la manera en la que sigues viendo el mundo? Sí, definitivamente. O sea, creo que viajar haciendo lo que yo hago te da un acceso, como les decía hace ratito, y muy impresionante, pero también aprendes a ser mucho más creativo en las cosas que haces. O sea, a mí me gusta mucho, a mí no me gusta comer en los lugares en donde comen los turistas, por ejemplo, porque siento que es el típico lugar al que va a ir todo mundo. Entonces, yo me he vuelto una investigadora culinaria. Entonces, a donde voy, siempre tengo una recomendación nueva porque comí en un lugar diferente. Otra cosa que a mí me gusta hacer y que aprendí haciendo con mi trabajo es que me gusta correr en las ciudades. Entonces, donde voy, me pongo mis tenis y me salgo a correr. Una gran manera de conocer las ciudades. Sí. Entonces, sí, mi trabajo me ha ayudado a ver distinto cada ciudad que conozco, definitivamente. Clau, estoy dudando, no, te lo leo así, estoy dudando si es en empezar a estudiar moda u otra carrera. ¿Cuál sería para ti el libro o el primer libro con el que debería empezar? Ay, esa pregunta sí está muy difícil. ¿O algún documental? Creo que hay que ver un documental muy importante que se llama The Eye Has to Travel, de Diana Vreeland. Diana Vreeland fue una editora de moda muy importante en el mundo. Trabajó en Harper's Bazaar y trabajó en Vogue y es una mujer increíble. Ese documental, velo para que te des una idea de si te interesa la moda. Y yo creo que las memorias de Grace Coddington, que fue muchos años directora creativa de Vogue, también te va a servir, de Vogue US. Y yo creo que, bueno, leer El México. ¿Y sabes qué? ¿Por qué no te metes a ¿por qué no te metes a un curso corto en Atelier El? En la página de El.mx, hasta la derecha, hay un botón que dice cursos. Métete ahí y hay distintos cursos de todo. Hay de styling, de mercadotecnia, de moda, de miles de cosas. Y wow, son cursos cortitos que puedes tomar para darte una idea de si te gusta o no te gusta. Si es lo tuyo o no. Exacto. Claro, ¿cuál ha sido tu peor experiencia o la más complicada en alguno de tus viajes de trabajo, desfiles o en lo que has visitado? Mi peor experiencia. O la más complicada, no sé, a lo mejor algo, por no sé, te tocó
algo en el lugar que visitabas, un desfile que se tuvo que cancelar, o alguien que fue una pesadilla entrevistar? No, yo creo que lo más difícil fue este último Fashion Week en París, porque estaba como toda esta psicosis un poquito de qué iba a pasar con el coronavirus. Había muchísima gente que venía de Italia y que ya había estado, o sea, que se canceló el desfile de Armani y ya venían como con este pánico de qué vamos a hacer aquí. Muchos editores se regresaron a sus países y ver París, las calles de París vacías y que cierren el Louvre y que cierren la Torre Eiffel y así, eso fue muy fuerte. O sea, como que sí me choqueó. Y es que ahorita es el que tengo más claro, pero tampoco crees que he tenido experiencias así graves de nunca más quiero hacer esto, ¿no? Y el viaje más duro, que estuvo impresionante y fue de mis mejores viajes en la vida, pero estuvo durísimo. El año pasado me fui a Marrakech al desfile de Dior y de regreso, ¿tú te acuerdas? Que regresé que me fui a Casablanca, de Marrakech a Casablanca, de Casablanca a París, de París. A ver. Ni la gira de Madonna cuando lanzó... En pues un día no, de los vuelos. Cuando Madonna todavía hacía giras, exacto, estaba tan compleja como tu agenda. Nunca había viajado de esta manera. Mi día empezó a las 3 de la mañana. Así es. Y mi vuelo salió a las 5 de la mañana de Marrakech a Casablanca. Era de una hora, o sea. Después casi llegué safe al siguiente vuelo y me fui de Casablanca a Londres, después de Londres a Seattle, de Seattle a San Francisco, o sea, estuvo tremendo, pero luego llegué a San Francisco y estuvo increíble el viaje, entonces ya. En no cuatro me... ciudades en un día, en lo que le daba la vuelta al globo. Bueno, Marrakech, Casablanca, Londres, Seattle y San Francisco. Cinco. Venga. Sí. Claro, ¿qué es lo que no se te puede olvidar cuando empacas para alguno de tus viajes? ¿Algún amuleto? ¿Algo que digas, no me importa, esto no, nunca jamás se me puede olvidar? No tengo nada así que pensar. Bueno, mis audífonos no se me pueden olvidar y, uy, no, pues no tengo, bueno, y un par de tenis no se me pueden olvidar. Claro. O sea, unos tenis cómodos con los que pueda caminar y caminar y caminar y caminar, no se me pueden olvidar. Esas son las dos cosas que no se me pueden olvidar. Pero no tengo amuletos, ¿eh? No soy supersticiosa. Clau, ¿cuál es tu drink favorito? ¿Mi drink favorito? El vino blanco. Mi amigo Héctor Pardo dice que es de divorciada y no estoy divorciada, pero me encanta. ¡Oiga! Dile que es... no, hombre, ¿cómo? ¿Por qué divorciada? Clau, si tuvieras, te sigo haciendo las preguntas. Sí, sí, sí. Si en el mundo ideal mañana pudiéramos viajar todos, etc. y demás, ajá, ¿a qué destino y con quién te irías sin pensarlo una sola vez? A Tailandia con mi esposo me iría. ¡Venga! Clau, voy a hacerte otras tres más, porque si no me van a matar y van a empezar a... Además, porque tuvimos ese entrepás técnico que me fui a la distancia. Si tienes más de tres, hazme, no sé. ¿Te hago todas? Te hago todas. Venga, Clau. Clau, ¿cuál ha sido la producción más complicada? Me ponen aquí, o persona, con la que te ha tocado trabajar. Ay... No me digas que todos son perfectos, porque no debe ser así. No, todos son perfectos. Fíjate que tengo una amiga que me dice que yo tengo mucha paciencia con las celebridades, porque no, la verdad, solo una vez he dicho, me voy de aquí. No me fui, pero casi. Y fue con Alejandra de la Parra. Me costó mucho trabajo ese show, porque ella estaba como muy indecisa de lo que quería y así. Y qué tal que estoy diciendo esto en un live. Ah, me cae muy bien, ¿eh? Pero fue complicado, porque ella le costó trabajo ese shoot y a nosotros también. O sea, no se sentía cómoda con la ropa, fue muy complicado, pero al final salió bien. Clau, ¿cómo haces para decidir o cómo elegiste al equipo con el que trabajas? Yo quiero ser parte de tu equipo, te ponen aquí. Ay,
Gracias por querer ser parte de mi equipo. Pues mándanos, ahorita no estamos, este año no vamos a contratarlo más seguro, entonces este año no. No te preocupes, ni tú ni 150 millones más que andamos escuchando. Pero el año bueno, que entra, para cuando ¿eh? Exacto. Y, ¿cómo fui escogiendo a mi equipo? Pues mira, cuando yo llegué a él, ya estaba Dalia, porque Dalia era becaria en diseño cuando yo, bueno, ya acababa de subir a diseñadora cuando yo llegué, y Dalia es la editora de arte. Cuando yo empecé a ser editora general, no había editora de arte, y entrevisté a algunas personas, pero como que yo quería que fuera Dalia, nada más que era muy joven. Bueno, sigue siendo muy joven, pero en ese momento era muy joven, y como que me preocupaba que, pues, que se fuera a aburrir rápido porque era muy joven. Y pues no se aburrió, y llevamos 7 años siendo ella y yo. Bueno, yo llevo 6 años trabajando en él, y Dal y yo llevamos juntas esos 6 años, pero desde que soy editora general, Dal es editora de arte. Raúl era Raúl no trabajaba en editorial, pero Raúl había trabajado haciendo shoots para editorial desde hacía muchísimos años. Raúl también es joven, ¿eh? No crean que no. Sí, no les echen ahí que ya van por su jubilación. Pero es que Raúl empezó a hacer shoots de moda creo que a los 18 años o a los 17. Y trabaja, y había escrito en un sitio que se llama The City Loves You, o que se llamaba, no estoy segura. Y Pamela Ocampo, que trabajaba en él y luego en Harper's y luego en Oficial, es muy mi amiga, y me presentó a Raúl hacía siglos. Y Raúl nos asistía a Pamela y a mí cuando hacíamos cosas de freelance juntas. Luego dejamos nosotras de hacer cosas juntas porque Pamela tenía mucho trabajo y yo también, entonces nos costaba trabajo acomodarnos. Y Raúl se quedó haciendo cosas conmigo y luego ya seguimos haciendo cosas juntos muchos años. Y cuando me hice editora general, me habló un día Raúl y me dijo, bueno, no es cierto, yo no era editora general todavía. Era editora de moda y se me había ido mi coordinadora de moda, y Raúl me habló y me dijo, ¿no te gustaría contratarme de coordinador de moda? Y dije, ¡ay, qué buena idea! ¿De verdad quieres? Y me dijo, sí quiero. Entonces, le hicimos la propuesta, el día que le estábamos haciendo la propuesta a Raúl para ser coordinador de moda, o sea, que le dices cuánto va a ganar y eso, ese día, mientras yo estaba con Raúl, me habló mi jefe para decirme que yo iba a ser la editora general. Entonces, Raúl entró como coordinador de moda y duró un día de coordinador de moda, porque al día siguiente le dije, ¿no prefieres ser editor de moda? Y me dijo que sí, y se hizo editor de moda ese día. ¡Wow! ¡Qué buena historia! Sí, Jime, que es la coordinadora de moda, la coordinadora de foto, llegó a nosotros porque en ese tiempo Daniela era la editora de foto y la conoció y la contrató, y yo no la contraté, pero me encanta que Jimena sea de mi equipo. A Jordi tampoco, Jordi es el editor digital y tampoco lo contraté yo, a él me lo impusieron y me dio muchísimo coraje que me lo impusieran, pero después de hablar 5 veces con él supe que íbamos a hacer un equipazo y lo amo desde entonces. Fer trabajaba en 192 y cuando se fue la editora, Fer es la editora adjunta, y cuando se fue la editora adjunta, yo conocí a Fer desde hace mucho y la busqué para ver si, así como busqué a Fer, busqué a muchas personas para ver si les interesaba, y se quedó Fer como editora adjunta. Jime, que es la coeditora de moda, llegó por Jess, que era la coeditora de moda que había llegado porque Raúl la contrató, y Jime y Jess son súper amigas, entonces Jime vino a la entrevista cuando se fue Jess y se quedó. Nat, que es la coordinadora de moda, llegó bien chiquita y era asistente de moda o sea, se encargaba del closet de moda. Y después empezó a ser asistente de moda y ahora es coordinadora de moda, y amo a Nat con toda mi alma. Caro es la editora de belleza y Caro nunca había trabajado en editorial. Caro es mi amiga desde que íbamos en la Ibero y siempre ha sido una fanática de la belleza, adicta a la belleza y es muy chida para eso. Y la verdad es uno de los elementos más que pega al equipo. Entonces, Caro llegó porque nos conocíamos desde hace mucho tiempo. Y Aranzazú, Aslim e Ivonne las contrató Dal y son muy buenas también y son las diseñadoras. Entonces, así se fue haciendo mi equipo. Y el equipo digital,
lo fue reclutando Jordi y son unos grandes, y son grandes del mundo digital. Equipazo. Así hice mi equipo, les conté todos y todos los puestos. Oye, pues un abrazote a todo tu equipo, de verdad, porque hacen una súper, súper, súper chamba. Sí, hacemos una chamba bien padre y además nos entendemos muy bien, la verdad. ¿Diseñador favorito mexicano? Francisco Cancino. Clau, ¿regresarías a tu modalidad de mochilera? Y ¿cuál sería el destino más aventurero a donde te arribarías? Híjole, no, ya no regresaría al mochilerismo, se los juro. el de... Pues no, ya luego de haber contado todas las anécdotas por la vida, pues no. El destino más aventurero que haría, no sé. No, la verdad no sé. Bien. Como que no se me viene a la mente la aventura. Pero a ver, ¿qué es lo que más, y bueno, esta es otra pregunta, ¿qué es lo que más disfrutas cuando visitas un lugar? Lo que más disfruto, ya sé, lo más aventurero que haría sería volver a ir a, es que Rubén me ayudó a planear un viaje a Noruega y fui a Tromso, nadaría con ballenas, ese sería lo más aventurero que haría. Ojo, también en su vida personal, le encanta estar en esto de el borderline, en la adrenalina a tope, ¿eh? Porque no crean que teníamos como 68 horas para que pudiera ir a las auroras. Era en 18 horas tomar un vuelo al norte, en Noruega, regresar, pero regresar a esto. Sí, es muy, muy heavy. Soy aventurera, pero bueno, lo que más me gusta hacer es caminar las ciudades. O sea, al lugar al que voy, me gusta caminar y conocer todo caminando. ¿Cuáles son tus artículos? Ajá. Viaje favoritos, Clau. Mis artículos, o sea, con lo que yo viajo. Yo me imagino que se refieren aquí, no sé, con maletas o estuches o gadgets o cosas así. Bueno, siempre llevo en mi bolsa de viaje un kit que tiene agua micelar para no deshidratarme en el avión. Siempre viajo. Todos mis amigos que viajan conmigo en viajes largos se ríen de mí. Siempre viajo y me pongo una mascarilla, un sheet mask en la noche, si es de noche mi vuelo, para despertarme fresca. Siempre llevo almendras y nueces en mi bolsa, siempre, 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 porque si me da hambre me pongo de muy mal humor. Mis audífonos ya les dije, mi compu siempre. Mi compu o mi iPad, si es de trabajo siempre mi compu, si es de vacación mi iPad. Y pues mis tenis, es que lo que no me puede faltar en mi mochila son t-shirts y tenis. ¿Cómo crees que cambie el mundo de la moda después de toda esta etapa, Clau? Pues creo que el mundo de la moda sí va a cambiar y la gente va a tener que volver a como un poco a lo básico y repensar estas producciones gigantescas de moda. Porque creo que tenemos que ayudar al planeta y también creo que esta crisis ahorita nos va a hacer replantear cómo vamos a abordar la moda a partir de ahora. Clau, ¿qué les dices a todas estas inventadas que en vez de estar preocupadas por la pandemia, se la pasan haciendo todos los videos ociosos y no tienen ni idea de moda? No opino nada. ¡Están desatados! Pero bueno, yo te lo leo tal cual. No, pues nada, la verdad creo que cada quien es muy difícil estar encerrado y yo creo que cada quien está encontrando la manera de sacar el estrés y la tensión y si ellas lo sacan bailando y cantando en TikTok, pues está bien. O sea, a mí me encanta ver TikTok porque creo que la gente se le olvida que todos los estamos viendo y hacen lo que sea y eso es muy divertido. O sea, qué bueno que existen porque si no existieran, ¿qué haríamos? Sí, claro, tienes toda la razón. Yo creo que todo mundo tiene su momento inventado y pues ni modo, hay que asumirlo. Hay que apoyar. Y abrazarlo. Oye, Clau, dice, ¿qué opinas de la moda en Latinoamérica? ¿Cuál es el país con mejor moda en Latinoamérica? Wow, buena pregunta.
Sí, es buena pregunta. Yo creo que México y Colombia y Perú tienen muy buena moda. Creo que México sigue siendo un país joven en moda, pero tiene muy buenos diseñadores. Julia y Renata, Francisco Cancino, Lorena Sarabia, Chris Goyri y demás. Pero Colombia yo creo que tiene un nivel de diseño muy bueno y muy alto y pues hay que seguir a los colombianos. ¿Cuál es el reto más grande para un nuevo diseñador? Yo creo que la economía. O sea, yo creo que un diseñador nuevo se enfrenta a que tiene que no nada más diseñar ropa padre, sino llevar un negocio y hacer de su creatividad un negocio que funcione. Y eso creo que es lo más difícil. Dentro de México, órale, qué duro. ¿Dónde o de dónde son los mejores diseñadores? Pues es que hay de todo un poco, pero Guadalajara tiene muy buen diseño. Y la Ciudad de México también. Y yo creo, bueno, es que como mis favoritos son de la Ciudad de México y de Guadalajara, pues yo diría que por ahí. Clau, ¿cómo crees que van a tener que migrar las marcas y estas grandes tiendas a adaptarse a la realidad que nos vamos a enfrentar cuando empecemos a regresar? Yo creo que un poco lo que les decía antes, ¿no? Creo que ahorita una cosa que se están enfrentando as we speak es que sus colecciones de Spring Summer no las van a poder vender todas, ¿no? Porque también se han cerrado fronteras. Entonces, aunque compres por internet, pues igual y no te llega o cosas Claro. así. Entonces, eso es una parte como a la que se están enfrentando en este momento. Y creo que van a tener que ir midiendo cómo se va desarrollando el tema de la economía y así para ir ajustando. Yo no creo que puedan hacer una producción de Fall Winter igual de grande, porque además muchos de los lugares en los que la moda mundial se hace, en España, en Italia, en Francia, pues en China, ha habido esta crisis igual, ¿no? Entonces, la maquila ha estado complicada, entonces va a ser difícil salir adelante rápido de esta. Entonces, yo creo que vamos a tener un poquito más tiempo en Spring Summer en las tiendas y las colecciones de Fall Winter van a ser como más chiquitas. Se va a recorrer todo, yo creo. O sea, vayan organizando para que les dure mejor todo su, o sea, en casa, ¿no? Para que vayan renovando todos Exacto. sus outfits. Exacto. Clau, ¿qué opinas de la portada blanca en Vogue? La portada blanca de Vogue Italia me parece un portadón. Muy bien. Clau, ¿cuáles son las promesas mexicanas en el mundo? O para que lleguen al mundo internacional de la moda. Yo tengo, ay, no, se me olvidó decir una diseñadora favorita. Napoleón es uno de mis, es Paula Quintero diseña Napoleón y es una de mis marcas favoritas mexicanas. Pero yo creo que promesas en la moda mexicana hay varias. Está Napoleón, está Francisco Cancino, que acaba de empezar su nueva colección. Está Colectiva Concepción, que Francisco y Concha hacían ya Jacquemot, se separaron y cada uno creo que tiene una marca sólida. Lorena Sarabia creo que también puede sorprender al mundo. Y Marika Vera creo que ya lo está sorprendiendo y está vendiendo en todos lados. Entonces, pues creo que por ahí. O sea, creo que los diseñadores mexicanos en el mundo siguen siendo bastante nuevos. Entonces ahí van, en estas vamos. Vamos a entrar al cierre, mi querida Clau. Hay otras más, pero algunas ya me las fui escaneando porque ya las has ido contestando durante la charla, pero también si no te las hacemos llegar. Pero Buenísimo. Clau, primero, gracias. O No, sea, gracias. gracias porque está increíble platicar contigo. Está Ay, increíble cómo alguien que dirige a todo un equipo creativo, una revista que es toda una referencia. Y con todo este espectro de viajes y de interacción que tienes, gracias. pues podría simplemente haber dicho no, ¿no? Hoy es el día de lanzamiento de mi portada y pues tengo 7,000, 50,000 y un más WhatsApps que contestar, como seguramente lo tienes. Pero no importa. Pero agradecerte, Clau, de todo corazón, porque historias como la tuya, historias de viajeros, inspirando a viajeros y que son unos fregones en lo que hacen. Pues permite que hoy quien te esté escuchando y quien a lo mejor ya está a punto del desborde en esta etapa,
pues no deje de inspirarse y de soñar para cuando esto regrese. Y con eso a mí me gustaría cerrar. ¿Cuál sería el mejor consejo o la mejor recomendación que les podrías hacer a todos estos que te escuchan, Clau? Bueno, primero, gracias a ti por invitarme a participar aquí en estas pláticas, porque siempre es padre hablar de lo que te emociona, y a mí mi trabajo y mi vida viajera me emocionan y me gustan. Y, pues, gracias. Además de que siempre platicar contigo es lo máximo. Igual contigo. Y, pues, yo creo que nos tenemos que preparar mentalmente para ver qué vamos a hacer con nosotros mismos. O sea, que no nos debe de importar si el de al lado leyó 18 libros y hizo yoga y corrió un maratón en su corredora, te da igual. Pero sí te debes de preocupar por lo que tú quieres hacer para el mundo y para el planeta desde tu cancha, ¿no? O sea, para mí el planeta es algo muy importante, independientemente del coronavirus o no. Creo que tenemos que cuidar el lugar en el que vivimos, y creo que no todo el mundo lo cuida. Y yo, desde mi cancha, me vale lo que hacen los demás, trato de hacer lo más que puedo por él. Y por otro lado, yo creo que tenemos que sensibilizarnos a que todos estamos juntos en esto, y ahora sí digo todos, meaning el planeta, y no podemos hacer un silencio sobre lo que vivimos, ¿no? Entonces, yo creo que una parte importante es hablar de lo que estamos viviendo con la gente en la que uno confía, y así, para también sanar el corazón, porque duele estar guardado, duele ver lo que está pasando, duele escuchar que tanta gente se está muriendo. Y por otro lado, pensar qué quieres hacer bien cuando regreses a la vida diaria y cotidiana y la que todos tenemos. Y pues sí estaría padrísimo empezar a planear un viaje, ¿no? Aunque sea para irte, para irte extrayendo de todo y decir, ok, yo voy a viajar en tal fecha y ver cuáles son las cláusulas por si no podemos viajar en tal fecha. Pero si sí, irte de viaje. Eso es. ¡Claro! ¿Cómo les explico? Clau, gracias. Y neta, gracias. Felicidades. Muchas gracias. Y a todo el equipazo, porque estoy gracias. Seguro que lo que lanzaron hoy va a pasar a la historia. Muchas felicidades. Sí, querida. Clau, muchas gracias a por compartir con todos los viajeros, y este gracias. Siempre es tu espacio. Un beso y un abrazo. Si quieren preguntar más, Instagram. Sí, por favor, ahí está todas las redes de Clau, así es que síganla, que además es divertidísimo de todo lo que hace Clau. Muchas gracias. Clau. Un abrazote. Bye. Bye.